estar aquí. Quiero deciros que me perdonéis si me veis un poco espeso. Efectivamente, llevo un jet lag de 15 horas, pero bueno, yo voy a intentar pues hablar un poco de lo que me habéis pedido, que además es una cosa muy pequeña. Es un poco hacer una visión general del sistema de víctimas en el sistema penitenciario con la ley actual y sobre todo con el Estatuto de la Víctima, que si no recuerdo mal, hoy o mañana entra en vigor, puesto que era la previsión a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y esta publicación se hizo en el mes de abril. Es una normativa, este Estatuto de Víctima, que dando dos ideas, primero, se va a aplicar a todas aquellas personas que estén condenadas en nuestros centros penitenciarios, en lo que nos afecta a nosotros y, por lo tanto, tenga víctimas, pero no tendrá un efecto retroactivo. Es decir, afectará únicamente aquellas resoluciones que dictemos y que tengamos que informar, comunicar o notificar a las víctimas a partir de la entrada en vigor de la norma. Siguiendo una cosa, si me permite Paloma, que lo ha hecho brillantísimamente bien y yo no me quiero meter en camisas de 8 varas porque ha sido muy brillante su exposición, yo me gustaría, si me lo permitís y porque tú me lo has pedido expresamente, un pequeño inciso sobre la libertad condicional. Es cierto que esta figura de libertad condicional, como ella ha explicado anteriormente, rompe todo lo que es el sistema penitenciario en materia de ejecución desde la Ley Orgánica de 1979. Personalmente entiendo que es un error haber hecho esta regulación. Creo que realmente no era necesaria, puesto que estábamos funcionando perfectamente con esa libertad en cuarto grado, y no se alcanza a comprender qué es lo que está en la mente del legislador para dar un giro de 180 grados y plantear esto desde la perspectiva de la suspensión a la perspectiva de la libertad condicional. Me plantea además otra duda, si es que cuando yo hablamos de suspensión de ejecución de pena y libertad condicional, la naturaleza jurídica de esta suspensión es la misma que tendría la suspensión de la pena ordinaria. No lo sé, porque efectivamente si fuese la naturaleza jurídica igual, a lo mejor tendríamos que buscar efectos positivos y no tan negativos como aparece en la propia legislación. Habría que pensar, pienso, que el periodo de tiempo que va de 2 a 5 años en el cual podemos mantener la suspensión de pena, si efectivamente fuese como la suspensión de pena antes de entrar en prisión, pues podría plantearse la posibilidad de que la misma fuese remitida sin necesidad de esperar al licenciamiento definitivo. Pero es una idea que me surge a mí porque no alcanzo a comprender qué está en la mente del legislador al establecer esta figura jurídica. En la práctica, el primer problema que nos vamos a plantear es si, como ha dicho muy bien Paloma, le vamos a aplicar a esta normativa un efecto retroactivo o no. Yo entiendo que, como ella ha explicado muy bien en relación al periodo de seguridad y la resolución que en su momento dicta el Tribunal Supremo, esta normativa nunca puede tener una aplicación retroactiva porque vulneraría los principios de seguridad jurídica que deben aplicarse en toda la ejecución penitenciaria, al igual que ocurre en el derecho penal. Es más, creo que realmente lo que es la Instrucción 4/2015, a la que habéis hecho referencia, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, establece una serie de criterios en cuanto a la aplicación ya directa de ejecución de esta normativa totalmente erróneos y que además entran en contradicción con el dictamen 1/2005 sobre la aplicación retroactiva de la libertad condicional que ha realizado la Fiscalía del Tribunal Supremo. Es cierto que esto es un mero dictamen, pero es cierto también que creo que nos aporta enormemente luz, porque lo que nos viene a decir en definitiva es que no es posible la aplicación retroactiva del nuevo régimen de libertad condicional a hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2015 cuando ello resulte desfavorable al reo, con lo cual habría que concluir que la aplicación que tenemos que hacer de la norma es conforme a la legislación anterior a efectos de libertad condicional, salvo aquello que sea más favorable. ¿Qué es lo más favorable? Yo entiendo que solamente una cosa, y es lo referente a la posibilidad de adelantar la libertad condicional a la mitad de la condena. Creo que eso es así. ¿Qué problemas se plantean? Me gustó mucho lo que comentó la compañera secretaria judicial, que como yo nos bajamos a lo que es la práctica diaria de los juzgados, porque efectivamente tiene ella razón. ¿Cómo estamos resolviendo el tema de retroactividad? Primero, estamos en un momento en que confluyen, al menos en mi juzgado, dos tipos de expedientes de libertad condicional. Aquellos expedientes que vienen conforme a la legislación anterior y aquellos que vienen ya como modo de suspensión de ejecución de pena y libertad condicional. Pero, al mismo tiempo, se ha producido un incremento enorme de petición de los internos respecto a la suspensión de ejecución de pena que, bueno, prácticamente, no digo que han colapsado el juzgado, pero prácticamente nos han llenado de bastantes peticiones y recursos.
Quizás yo quiero entender que estas peticiones hechas por los internos vienen de una interpretación errónea de ese circular diario en los centros penitenciarios de información que no se ajusta a la realidad y porque ellos deben entender que la suspensión es prácticamente lo mismo que esa otra suspensión de la cual hablaba de no ingreso en prisión en el caso de penas, por ejemplo, inferiores a 2 años. ¿Qué hacemos entonces? Pues es una cuestión de locos, porque esto hay que añadir un elemento más. Madrid ha regulado una instrucción. En esa instrucción se establece una suerte de mecanismo de procedimiento. Pero lo que está claro es que ni la ley orgánica ni el reglamento penitenciario han sido modificados en esta materia. Incluso siguen hablando de principio de valoración de reinserción social y aquí hablamos de una suerte, digamos, de pronóstico final. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacer? Pues yo entiendo, primero, que todos aquellos expedientes que hayan sido tramitados y que cada vez son menos conforme a la legislación anterior, debemos resolverlo conforme a la legislación anterior. Aquellos expedientes que están siendo elevados por el centro penitenciario como modelo de suspensión de ejecución de pena, hay que hacer un trámite de audiencia y alegaciones. Entonces, hay que decirle claramente al interno, esto es lo que hay, debe informársele perfectamente de cuál es su situación, levantar un acta y que efectivamente ese consentimiento se interprete en sentido contrario. Es decir, que lo que nos dé es un consentimiento por estar informado perfectamente de que la ley de que la libertad condicional se va a aplicar con la norma anterior, es decir, dándole ese carácter no retroactivo. Y en cuanto a aquellas peticiones que nos están llegando al juzgado, nosotros lo que estamos haciendo en primer lugar es ponernos en contacto con el interno, explicarle cuál es su situación jurídica, cuál es el efecto que produce esta nueva libertad condicional en virtud de suspensión que solicita y os puedo decir que creo que el 99% de los casos explicados ha pedido que se tramite la libertad condicional conforme a la legislación anterior. Claro, ¿cuál es el problema que yo me encontraba? Claro, yo la situación en la que me encuentro es que a diferencia de los jueces territoriales, que efectivamente están todos reunidos en Madrid y espero que aporten luz en este cónclave de obispos, pues entonces lo que yo me planteo es lo siguiente, como órgano unipersonal solo, ¿no? Y a nivel nacional. Se hizo hace 2 semanas una reunión con la Sala de lo Penal, la sección primera de la Audiencia Nacional, para tratar este tema, de forma que no nos plantease dificultades que se resolviese por el juzgado en este sentido y llegásemos a la sala y hubiese una revocación. El criterio adoptado por la Sala de lo Penal es exactamente lo que os estoy diciendo. Aplicar la normativa anterior porque se entiende más favorable, salvo aquellos delitos a partir del 1 de julio del 2015 y segundo, en el caso de duda, porque así lo hubiera solicitado el interno, oírle y conforme a la explicación que se le dé, adoptar una decisión de aplicar la normativa anterior o aplicar la nueva normativa si expresamente lo estimase conveniente. Luego, aparte de esto, quería comentaros que hay otro problema que yo veo en materia de libertad condicional, y no le piso a Paloma la exposición, ¿eh? Solamente quería comentaros un par de cosas. Es una normativa muy, muy complicada, es una normativa muy, muy complicada, porque además, como decía Paloma perfectamente, el artículo 90 parece una carta de esas que se mandaban antes, porque es inmenso y es muy difícil distinguir, porque parece un totum revolutum, pero hay una cosa que me llama curiosamente la atención y quería comentaros. Es lo siguiente. Vamos a ver, primero, el hecho de que en relación a cuando se habla en el artículo 90.2 en relación a la posibilidad de conceder la libertad condicional a los que se encuentren cumpliendo su primera condena en prisión y esto no supere los 3 años, nosotros, de acuerdo con la sala, hemos hecho una interpretación en el primer caso literal y ahora veréis favorable a este precepto. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente estamos hablando de primera condena en prisión. Es decir, no estamos hablando de que una persona hubiera tenido un antecedente penal o tuviera, digamos, una suspensión anterior. Tiene que estar físicamente cumpliendo la primera condena. Y el problema que nos plantea es el hecho de que diga que haya extinguido la mitad de la condena y, por otra parte, el hecho de que no supere los 3 años de duración. La pregunta que nos hacemos es, cuando estamos hablando de los 3 años de duración, ¿estos 3 años tienen que ser de la pena principal o incorporaríamos a estos 3 años o no incorporaríamos, por ejemplo, una pena privativa de libertad por impago de multa? Imaginemos individuo que tiene 3 años de pena privativa de libertad y tiene una pena de multa que se le suspende por 6 meses. ¿Me seguís?
Entonces, ¿cómo resolver esto? Nosotros el acuerdo al que hemos llegado es que lo que se tiene que tener en cuenta es la pena principal, la pena privativa de libertad, de forma que, independientemente, además de que la multa en cualquier momento podría pagarla, entendemos que se podría dar la libertad condicional siempre que la pena principal, que la pena privativa de libertad, fuese inferior a los 3 años. Y luego quería comentaros también otra cosa que a nosotros nos llama la atención y es lo siguiente, y es cuando se habla del artículo 92 y se hace referencia al pago de las responsabilidades civiles, ¿no? Es decir, el pago de las responsabilidades civiles, que ahora aparece prácticamente como un requisito sine qua non, es decir, sin el cual esta persona no puede otorgarse la libertad condicional y se dan incluso una serie de poderes, digamos, de investigación al juez penitenciario, entendemos que solamente puede interpretarse en el sentido en que se interpretaba anteriormente la norma, porque si no sería poner en peor condición a quien efectivamente no puede pagar o bien quien realmente puede realizar una conducta orientada al pago y esta realmente no es valorada por la norma. Eso es un poco lo que quería decir respecto a los 3 acuerdos que hemos adoptado entre la sección primera de la Audiencia Nacional, que es la que nos lleva a tema de apelaciones, y el juzgado penitenciario, conmigo, obviamente, y con la magistrada de apoyo. Luego, si quiere, retomamos estos temas. Bueno, lo que me trae aquí es hablaros de las víctimas y del sistema penitenciario. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver en materia de víctimas y sistemas penitenciarios es recordar que desde la perspectiva de la victimología siempre hemos observado cómo ha existido en materia de víctimas un proceso neutralizador de lo que es la figura de esta en el proceso, a veces en el proceso penal y desde luego en el proceso de ejecución. Es curioso cómo aparece históricamente la víctima como algo ajeno totalmente al derecho penal, al amparo de que, en definitiva, el Estado es el que tiene el monopolio punitivo, es el que tiene el ius puniendi y, en definitiva, la víctima aparece como algo totalmente innecesario. Bien, porque se considera que la víctima podría incorporarse a lo que es el procedimiento, en este caso de ejecución, desde la perspectiva de una idea de venganza privada, o bien porque se considera que realmente es el Estado exclusivamente el que tiene que tener la competencia en materia, en definitiva, de castigo, de reparación, de exigencia de reparación del daño causado. Sin perjuicio, obviamente, de que en materia procesal y fundamentalmente, yo creo que por un tema fundamentalmente de economía procesal, se permite que la víctima se incorpore al ámbito penal desde la perspectiva de la reparación acumulada de la acción civil y de la acción penal. No sé si algunos, los más maduritos, los de mi quinta, recordáis que hace unos años se estableció un proyecto, un borrador, que no se puede decir de otra manera, de ley procesal penitenciaria. Recordad que en esa ley procesal penitenciaria ya se dejaba entrever la posibilidad de que en determinados hechos delictivos y siempre que el juez lo estimase conveniente, atendiendo a las circunstancias del hecho, a la naturaleza del delito y a la seguridad de la víctima, ésta pudiera ser oída en relación a determinadas resoluciones judiciales del ámbito penitenciario. Pero aquello, digamos, quedó en el sueño de los justos o de los injustos. Lo cierto es que esa perspectiva de la victimología nos lleva a plantearnos un principio que cada vez coge más fuerza y que se convierte en un principio autónomo del derecho penal, que es el principio de protección o tutela de las víctimas. Aquí se da un giro de 180 grados y se entiende que la víctima aparece como una parte esencial, fundamental en el escenario jurídico y, por lo tanto, tiene que tener un estatus propio. Este estatus propio no solamente en el ámbito de la fase de instrucción, en el ámbito de la fase de juicio oral, sino en el ámbito de la ejecución penal y penitenciaria. Y, cómo no, porque se entiende a establecer esta idea de presencia de la víctima en el proceso como una consecuencia del principio de humanidad de la pena. Este principio de humanidad de la pena y del derecho penal exige hacer pasar a la víctima del olvido al reconocimiento garantizado en todos sus derechos y colocar a las víctimas, en su cuanto a su protección, en el mismo nivel que la proscripción de las penas y tratos inhumanos o degradantes y a la orientación resocializadora de la pena. Podríamos decir entonces que la idea de la víctima en el proceso ya de ejecución penal sería el derecho a la información, el derecho a obtener todas las resoluciones judiciales que estime convenientes, un derecho a la verdad, un derecho a la justicia y un derecho a la reparación. Y por último, en esta introducción quisiera decir también que lo cierto es que durante este periodo de tiempo, durante estos años, hemos vivido con las víctimas un proceso de victimización secundaria.
Por lo tanto, se han generado a través de esta situación perjuicios psicológicos, perjuicios materiales a la víctima en virtud de una serie de actuaciones que va desde la actuación en dependencias policiales, las declaraciones en los juzgados, la no separación visual de lo que es el verdugo o bien simplemente lo que es el hecho de que no haya una protección de la misma. Se puede decir que esta victimización se constituye en un doble fracaso del Estado. El Estado no ha protegido a la víctima lo suficiente, por eso se convierte en víctima del delito y, por otra parte, no acoge a la víctima. No acoge a la víctima y, en consecuencia, no le otorga aquella asistencia precisa y necesaria en relación a sus derechos. Y luego, por otra parte, porque se produce una victimización desde la perspectiva judicial. Primero, porque desde los funcionarios que llevamos a cabo en el devenir día a día de los juzgados, los procedimientos con la víctima, nos encontramos que ni estamos especializados ni tenemos a veces conocimientos suficientes, ya no digo psicológicos, a veces conocimientos elementales de cómo tratar a las víctimas. Creo que eso es uno de los elementos positivos que tiene el Estatuto de Víctimas, que obliga a aquellos distintos operadores jurídicos, psicólogos o operadores sociales que intervienen con las víctimas a tener una formación especializada en esta materia. Por otra parte, no olvidemos la cantidad de trámites burocráticos que inundan constantemente no solo la Administración penitenciaria en fase de ejecución, sino en definitiva lo que es el día a día de los juzgados. Expresiones que no entendemos, utilización de tecnicismos jurídicos para personas que realmente son ajenas al conocimiento del derecho. Y por otro, tampoco debemos olvidar, y no adelanto nada nuevo, si pensamos que ha habido una cierta indolencia, por no decirlo de otra manera, de la Administración de Justicia respecto a las víctimas como parte procesal en el ámbito penal. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos, y por eso os pongo ahí, qué cuestiones tenemos que solventar. Y la primera que os planteo es el grado de protección de participación de la víctima en sede de la ejecución penitenciaria. Es decir, ¿qué pretendemos de la víctima o qué pretende el Estatuto de Víctimas? ¿Pretende escucharla, ser oída, con carácter previo y preceptivo? ¿Pretende escucharla y ser oída solamente en aquello que afecte a su propia seguridad, seguridad física? ¿O lo que pretende es, en definitiva, un paso más allá y es que tome conocimiento de aquellas resoluciones que pueden afectarle en el sentido de que pueda llegar a ser parte en un procedimiento penitenciario? La segunda cuestión que tengo que plantearos es si esto afecta a toda clase de víctimas. Y aquí habría que responder claramente. Vamos a ver, las víctimas podemos distinguirlas como víctimas comunes o víctimas específicas. Es una distinción que nace si partimos de que la víctima común, obviamente, está estigmatizada, falta de protección por el hecho delictivo cometido, y por otra parte, la víctima específica es aquella en donde el procedimiento de victimización es mucho mayor. Por lo tanto, el alcance, digamos, que tiene como sujeto es natural, dotado de tutela jurídica, tiene que ser realmente mucho más grande. De ahí que las primeras víctimas, como víctimas de especial tutela jurídica, hayan sido las víctimas de terrorismo, que fueron invisibles durante muchos años y muy visibles durante los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque se entendía que en este caso había dos situaciones. Primero, la idea de víctima, como víctima, digamos, víctima específica, víctima común, y por otra parte, esa idea de víctima especial en cuanto a que estaba cosificada. Es decir, quien comete un delito de terrorismo muchas veces no va contra el sujeto en sí. Lo que pretende es, atentando a ese sujeto y colocándolo como víctima, atentar contra la paz pública, el orden constitucional o, en definitiva, lo que es la legalidad vigente en un Estado de Derecho. Y luego la pregunta que quería plantearos es si tiene que ser necesario para todo tipo de delitos. Es decir, se abre únicamente para la comisión de delitos de terrorismo y se amplía a todo tipo de delitos. Y en estos delitos tenemos que distinguir, como parece hacer el Estatuto, aquellos que su duración es superior por la pena privativa de libertad de 5 años, lo que podríamos calificar como delitos graves, y aquellos otros que parecen que están excluidos cuando la pena es inferior a ese periodo de tiempo. En este caso habrá que pensar que será la figura del fiscal o la figura del juez, en definitiva, la que tenga que determinar cuál es el comportamiento que debe establecer la Administración de Justicia respecto a las víctimas.
Lo cierto es que este estatuto de víctimas, este estatuto que viene dado por la Ley 4/2015 de 27 de abril, lo que establece es y otorga a los operadores jurídicos y a los operadores sociales, porque tiene, digamos, esa doble versión jurídica-social, una respuesta frente a todas las víctimas. Que es una respuesta en el sentido de que no solo aparece como la reparación del daño en el ámbito procesal penal, sino con esa idea que se corrige respecto a lo que antes os he expuesto de minimización de aquellos aspectos traumáticos en la moral, en lo moral inherentes a la condición de la víctima con independencia de que ésta se haya mostrado parte o no en el procedimiento, en este caso, de ejecución. Si nos fijamos, tradicionalmente, si hacemos un barrido, ni nuestro ordenamiento jurídico, ni prácticamente ningún ordenamiento de la Unión Europea ha establecido participación a la víctima en la fase de ejecución penal, en la fase de ejecución penitenciaria. Ejecución penal, obviamente, sí, en cuanto a su abogado, por ejemplo, en materia de embargos, en lo que se refiere a reclamaciones de cantidad de responsabilidad civil, pero no en el sentido de lo que es la ejecución de pena en la forma clásica. Y es curioso cómo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 13 de julio de 2009, de 3 de noviembre, al implantar la nueva oficina judicial, establece una obligación específica para los secretarios judiciales. Una obligación específica en la cual estos tienen la obligación de informar a la víctima de todas las resoluciones relativas al penado que puedan afectar a su seguridad. Por lo tanto, dos ideas. Primero, según esta ley, la víctima tiene que estar informada. La víctima tiene que estar informada en cuanto a cuestiones que afecten a su seguridad, pero la víctima no es parte del procedimiento. Sin embargo, esto que os estoy diciendo no es de todo exacto, porque efectivamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene que verse completada con una ley anterior, la Ley 29/2011, que sienta y establece el desarrollo de lo que son las oficinas de víctimas, con particularidad de la Oficina de Víctimas de Terrorismo en la Audiencia Nacional. La Oficina de Víctimas va a servir de puente entre lo que es el órgano judicial, más concretamente la figura del secretario judicial, y lo que va a hacer en definitiva es servir de puente entre la comunicación que hace el juzgado y lo que es en definitiva la propia víctima del hecho delictivo. Es curioso porque esta oficina, a través de la comunicación que le hace el secretario judicial, está directamente obligada a informar a la víctima en un principio de todo aquello que pueda afectar a su seguridad. Pero hay que establecer que una cosa es el derecho que tiene la víctima a su seguridad y otra cosa es el derecho que tiene la víctima a sentirse segura. Y en tal sentido, esa sensación de seguridad es lo que va a llevar a las oficinas judiciales, y entiendo que a la gran parte de los secretarios judiciales, al menos así se hace en mi juzgado, en conexión con el artículo 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en concordancia con este artículo 51 de la Ley 29/2013, a tener informada a la víctima de lo siguiente. Primero, lo que afecte a su seguridad va conforme a la Ley de Oficina Judicial. Segundo, todo lo relativo con la ejecución penitenciaria hasta el cumplimiento íntegro de las penas. Y tercero, aquellas resoluciones que de forma particular incidan bien por los beneficios obtenidos por el interno o bien porque supongan excarcelaciones de los penados o rebaja de condena a una excarcelación de este o una anticipación de su libertad. Por lo tanto, hay que pensar que la ley 29/2011 lo que hace es que obliga al secretario judicial, a través de la Oficina de Víctimas, a comunicar todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria hasta el cumplimiento íntegro de la pena. En tal sentido, supondría comunicar aquellas propuestas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, principio de flexibilidad, aquella clasificación penitenciaria que supusiese el otorgamiento de un tercer grado en cualquiera de sus modalidades, aquella resolución en la que se dictase la libertad condicional, bien se denegase, bien se revocase, los permisos de salida, la pieza de refundición de condenas, las redenciones obtenidas, las redenciones extraordinarias
y, como no, aquellas resoluciones previstas en el artículo 60 del Código Penal, trastorno mental grave en fase de ejecución, y la resolución sobre aplicación del régimen general de los penados. Tengo que decir que nosotros, en materia de terrorismo, porque en materia de organizaciones criminales normalmente no hay víctimas, sobre todo en temas de narcotráfico, sí estamos haciendo esta comunicación a las víctimas del delito. Lo hacemos directamente, repito, a través de simplemente se aporta el fallo y se pasa del secretario judicial a la oficina de víctimas, esta lo comunica y a partir de ahí tienen la posibilidad de acudir al juzgado a entrevistarse con el secretario o con el juez para cualquier aclaración que estimen convenientes en materia de la situación de privación de libertad o concesión de libertad de su victimario. Yo tengo la semana que viene, sin poner un ejemplo, una reunión con lo que son la Asociación de Víctimas del 11M. ¿Qué se suele plantear? Pues se puede plantear todas aquellas cuestiones referentes a lo que son sus verdugos. Obviamente no se da documentación y obviamente se respeta en lo posible la ley de protección de datos. Ahora bien, esto tiene una serie de matices con el nuevo Estatuto de Víctimas que da, repito, un giro de 180 grados a esta materia. En primer lugar, recordad que ni la Ley Orgánica General Penitenciaria ni el reglamento contempla el derecho a la víctima a ser informada. No aparece ningún precepto en donde nos diga que tengamos que trasladar una información a la víctima. Hay una excepción, que son los protocolos en materia de violencia contra la mujer, en donde ahí sí se comunica lo que es la salida en permiso, en régimen de semilibertad o libertad de las personas condenadas por esta materia. Sí es cierto que la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 76.2, hace referencia a las víctimas, pero desde una perspectiva diferente, en tanto que se establece la necesidad por parte del sujeto, pensemos terrorismo, pensemos organización criminal, de petición expresa de perdón a las mismas para obtener la clasificación, la progresión al tercer grado de este tipo de delincuentes. Entonces, también aparece la víctima en este precepto en cuanto a sujeto de derecho a reparación del daño causado en el pago de responsabilidades civiles si quiere acceder al tercer grado y, como no, a las reglas de conducta que se pueden imponer en sede de libertad condicional. Pero vemos que realmente la víctima, tal cual lo señala la ley y el reglamento, aparece como una especie de sujeto pasivo, pago de responsabilidad civil, pago de reparación del daño, información únicamente en el tema de violencia contra la mujer, pero sin ningún tipo de referencia, de otra referencia a la misma. Como os he explicado, una situación especial que yo creo que fue, digamos, primigenia en esta materia ha sido todo lo relativo a las víctimas de terrorismo, puesto que éstas sí han tenido un derecho a saber, os lo he explicado ahora, mucho más amplio de cualquier víctima de otro tipo de delito. Y es curioso porque la Ley 29/2011, a la que he hecho referencia, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, obliga, como os he indicado, a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional a informarles de establecer clases de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria. Por lo tanto, como os decía, no solo lo que afecta a su seguridad, hasta el momento de cumplimiento íntegro de las penas. Entonces, víctimas de terrorismo, si queremos, por su condición específica, una situación un tanto privilegiada, porque podría conocer tanto concesión de beneficios como excarcelación de penados. Es curioso cómo este Estatuto de la Víctima del Delito, que nos da la Ley 4/2015 de 27 de abril, lo que hace en definitiva es transponer normativas de directivas de la Unión Europea y al mismo tiempo lo que hace, según su exposición de motivos, es recoger una serie de demandas que tiene la sociedad española en cuanto a la incorporación de la víctima en el proceso de ejecución penitenciaria. Sus orígenes están en la decisión marco 2001-220 del Consejo de 15 de marzo del 2001, que recogía una serie de derechos de las víctimas en el ámbito del proceso penal, incluyendo el derecho a ser protegidas, seguridad, y el derecho a ser indemnizadas. Es curioso observar cómo esta decisión marco, según un informe de la Comisión Europea de abril del 2009, puso de relieve que ningún Estado de la Unión había aprobado un texto legal único que recogiera sistemáticamente los derechos de las víctimas.
En el caso español, texto único es el estatuto, pero sí es cierto que en el caso del sistema español había normativa específica que ya había recogido toda la materia de protección de las víctimas en los distintos ámbitos del proceso penal e incluso del proceso de ejecución. Pensemos, por ejemplo, la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Hagamos referencia, por ejemplo, a la Ley Orgánica 1/96 de protección jurídica del menor. Esta ley, perdón, a raíz, fundamentalmente, y voy a dar nombre porque se conoce así, de lo que se llama la intervención de Sandra Palo, permitió que los padres, es decir, los perjudicados, pudieran incorporarse al procedimiento de reforma en materia de menores como acusación particular. La ley, por ejemplo, de 1/2004, de 28 de diciembre, en medidas de protección integral contra la violencia de género, o la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral de las víctimas de terrorismo. Es curioso porque esta normativa sí ha incidido enormemente en el ámbito de la ejecución penitenciaria. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una concesión de un tercer grado a un individuo que está sujeto al pago de una responsabilidad civil a la víctima. Pensemos que en la Ley 35/95 y en la Ley 29/2011, el Estado se pone en una situación de asistencia, de ayuda a la víctima, y en consecuencia lo que procede es otorgar una cantidad, no es propiamente indemnización, porque la indemnización nace del título ejecutivo, que es la sentencia, de ayuda a esa víctima. ¿Qué ocurría en aquellos supuestos en los que nosotros queríamos clasificar en tercer grado a alguien cuya responsabilidad civil ya estaba cubierta? Caso real, individuo que mata a 3 personas. Individuo que lo hace en una especie de secuestro y vestido de policía porque es policía. Individuo al que el Estado se le condena como responsable civil subsidiario por la acción cometida por un funcionario público y adelanta la indemnización a la víctima. ¿Cómo valorábamos esto en la situación de tercer grado? Porque, en definitiva, la responsabilidad civil a la víctima estaba cubierta desde una perspectiva objetiva. Entraríamos en lo que sería valorar acciones de repetición por parte de lo que es el Estado en relación a la persona del victimario para poder reclamar ese daño causado a la víctima. Os pongo este ejemplo para que veáis que efectivamente, aunque expresamente no lo dijera, indirectamente en algunas resoluciones en el ámbito penitenciario sí hemos tenido en cuenta, vía responsabilidad civil, lo que es la presencia de la víctima para repararla del daño causado desde la efectividad económica o bien, digamos, desde la conducta orientada al pago, compromisos de pago, avales de pago, pagos fraccionados, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que, conjuntamente con las directivas y decisiones marco, el legislador español ha tenido en cuenta lo que él denomina demandas sociales, en tanto que dice que ha habido una prostración de los derechos esenciales de la víctima y, por lo tanto, estas víctimas necesitan ser objeto de una protección especial en atención a ese valor superior de justicia que exige el orden constitucional. Yo tengo que decir que no sé lo que penséis vosotros, pero no creo que haya habido tantas demandas sociales en protección de los derechos de las víctimas para hacer, digamos, esta incorporación al sistema de ejecución, salvo en el caso de los delitos de terrorismo, fundamentalmente por el carácter que han tenido durante muchos años de estar obsoletas a pasar, digamos, a tener una participación más activa en lo que es el tema, digamos, de la memoria histórica, de sus reconocimientos de sus derechos, de la prescripción de causas, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que considera necesario el Estatuto establecer un concepto unitario de víctimas, más allá de la concesión procesal, más allá de la normativa europea, y es cierto que lo hace, y en este sentido creo que hay que apoyarla, porque se va a la Convención de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que independientemente de que la norma nos venga de directivas o decisiones marco, que parece que en definitiva su encaje tiene que ser en el seno de la Unión, el Estatuto de Víctimas va más allá y establece normas internacionales de protección a víctimas que se consideran normas esenciales y que, digamos, no están directamente influidas por las directivas de la Unión Europea. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que se da un concepto amplio de víctima,
será un concepto, en un principio, en estas normas internacionales, para cualquier tipo de delito y con independencia del perjuicio físico, moral, material que se haya irrogado. Sin embargo, esto no es del todo real. Es decir, una cosa es, digamos, el principio que emana la norma del estatuto y otra cosa es lo que luego nos dice. Primero, porque en el ámbito de participación en la ejecución penitenciaria veremos que el concepto de víctima está enormemente reducido a determinadas víctimas de determinados delitos y a determinadas resoluciones judiciales. Segundo, es cierto que se acoge el concepto de víctima directa o indirecta. Directa, la que ha sufrido el daño, indirecta serán, en definitiva, los familiares o asimilados a los familiares. El tercero, el apoyo a la víctima no va a ser solo procesal, ni va a depender de su parte, de su posición en el procedimiento, va mucho más allá. Sea parte o no sea parte en el procedimiento, vamos a darle un reconocimiento de naturaleza extraprocesal. Y ahí se establece una serie de derechos que van desde el derecho a ser informada, el derecho a que se utilice una lengua en su propia lengua, el derecho a utilizar un intérprete, el derecho a que se proteja su seguridad, el derecho a todas las fases del procedimiento hasta la ejecución, que en definitiva supone eso, un reconocimiento, una protección, un apoyo en aras a la salvaguarda integral de la víctima. Y por último, se reconoce, y esto creo que sí es importante, un catálogo de derechos a las víctimas de delitos ocurridos en España o que puedan ser perseguidos en España con independencia de su nacionalidad o residencia legal. Lo cual uno, a una normativa que nos está dando bastantes problemas ahora desde que se ha judicializado, que es la Ley de Reconocimiento Mutuo a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea. ¿Qué hacer en aquellos casos en que la víctima está, por ejemplo, en otro país? ¿Qué estatus darle a esa víctima a efectos de nuestro procedimiento? Y segundo, ¿cómo cubrir, digamos, lo que es el tema de pagos de responsabilidad civil, embargos y demás circunstancias que puede darse para recuperar y resarcir el daño causado a esa víctima? Lo que está claro es que ya en sede de ejecución penitenciaria, en fase de ejecución de pena, se prevé, como digo, la presencia de la víctima en delitos especialmente graves, con plena observación del principio de legalidad y sin que afecte al principio de reinserción del penado. Es decir, mire usted, nosotros tenemos un principio fundamental constitucional, un principio fundamental que marca la Ley Orgánica General Penitenciaria, que debemos de trabajar para la reinserción del penado. En consecuencia, este principio hay que, digamos, compaginarlo con lo que es el principio de protección de víctima, pero uno y otro, efectivamente, no pueden ser excluyentes. Nuestro Código Penal sí establece una serie de decisiones en ejecución penitenciaria en las que se obliga al juez de vigilancia penitenciaria a dar audiencia previa al Ministerio Fiscal, a instituciones penitenciarias y a las demás partes. Las conocemos. Resoluciones del juez de vigilancia levantando el periodo de seguridad del artículo 36.2, resoluciones del juez de vigilancia ordenando la aplicación del régimen general de cumplimiento para penados por dos o más delitos graves, artículo 78.2, aunque el texto comete un error y hace referencia al artículo 78.3, y, como no, resoluciones concediendo la libertad condicional en los supuestos del artículo 90. Y aquí vuelve a plantearse un tema que hemos desarrollado y hemos discutido en muchas ocasiones. ¿Qué se entiende por las demás partes? Habrá que entender que demás partes en el procedimiento, parte solo puede ser el interno, el liberado, el Ministerio Público, instituciones penitenciarias, y habrá que entender a la víctima. Y la segunda pregunta, y esta parte en estos procedimientos que debe ser oída, será la víctima entendida en un sentido general o la víctima que ha actuado como parte procesal en el procedimiento. Y voy más allá. Y en cuanto a las asociaciones de víctimas, pensemos, por ejemplo, en el traslado o audiencia a aquellas víctimas del 11M, que creo que rondan las 2.000, o en determinados hechos delictivos que tengan una pluralidad de víctimas. Pensemos, por ejemplo, en una estafa, en un defraude, en un fraude inmobiliario que haya tenido una pena elevada y que haya causado enormes perjudicados. ¿Estará legitimada solamente la víctima? ¿Estará legitimada únicamente la víctima que sea parte del procedimiento? ¿O podrán estar legitimadas lo que son las asociaciones de víctimas si existieren? Es curioso porque en este punto nada dice el Estatuto de Víctimas de forma clara. Quiero decir, nada dice. No aparece, digamos, la legitimación de las asociaciones de víctimas como parte específica en el proceso de ejecución.
Pero como realmente la terminología que utiliza es tan confusa y habla de acción penal, sí es cierto que en un momento determinado, en cuanto a una serie de excepciones respecto a los derechos que tienen las víctimas a la hora de declarar, dice que es posible que la víctima haya dado su autorización a la asociación a la que pertenece para el ejercicio de la acción penal. Cabría entender, digo yo, si lo puedo hacer en el seno de la acción penal, habría que plantearse si la víctima ha dado autorización a esa asociación concreta, homologada, registrada, etcétera, etcétera, para que ésta pudiera ser objeto de notificación y ser parte con el consentimiento de la víctima en lo que es el procedimiento ante el juez de vigilancia. Ay, me falta mucho, hijo. Un segundito. Te acabo enseguida. Es que viene lo importante ahora. Vamos a ver. Quiero deciros una cosa. Vamos a ver. Os he hablado del artículo 36 del Código Penal. No os quiero liar con ello, ¿vale? Solamente quiero que os fijéis aquí al final, yo no sé si veis el puntero ahí, que habla de las dos más partes. Pero fijaos qué curioso el párrafo tercero. Dice que en todo caso el tribunal o el juez de vigilancia, según corresponda, podrá acordar previo informe del Ministerio Fiscal, instituciones y las demás partes la progresión al tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal a enfermos muy graves con padecimientos incurables y a septuagenarios. Es decir, introduce la vía de las demás partes en un procedimiento que antes era el artículo 104.4 recogido en sede de reglamento penitenciario. Lo incorpora al Código Penal como ley orgánica. Aquí parece que la sombra de Bolinaga es alargada. Artículo 78.2. Aquí volvemos a tener la misma cuestión. Nos vuelve a hablar de lo que son las demás partes en el procedimiento, pero fijaos que esto queda reducido únicamente a situaciones de terrorismo y situaciones de organizaciones criminales. Nos iríamos a 4/5 o nos iríamos a 7/8, ya sea en el tercer grado o ya sea en la libertad condicional. Os digo esto porque veréis qué contradicción incurre ahora el legislador, que a mi juicio comete un error de bulto. Lo vamos a ver ahora. El artículo 90, por ejemplo, en relación a la idea de las demás partes, respecto a lo que es los 90 días del adelantamiento de libertad condicional, obliga también a oír a las demás partes. Es curioso porque, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no hace una revisión expresa a los dos tercios. Pero bueno, es uno de los totum revolutum que tiene el legislador y que es difícil de complicado, digamos, de entender. Bueno, vamos a ver. ¿Es necesaria la participación de la víctima en el proceso de ejecución penitenciaria? Bueno, pues tenemos teorías positivas y teorías negativas. Como tengo muy poquito tiempo, voy a pasarlas rápidas. Las teorías positivas, los que se amparan en una prevención general positiva, es decir, un cauce para satisfacer los intereses legítimos de las víctimas y suponga una confianza de los ciudadanos en el sistema penal y en el sistema penitenciario. Una prevención general negativa, que es la ecuación psicológica, ¿no?, que será mayor en el sentido de que si hay que satisfacer a la víctima, y una prevención especial y finalidad resocializadora, que incentivará la actitud de responsabilidad del penado y, en definitiva, hará más fácil, lo que es por esa asunción, la reinserción del mismo. Recordad que la propia ley establece una vía abierta, que es la justicia restaurativa, pidiendo el consentimiento a la víctima, pidiendo el consentimiento al victimario y siempre que no esté prohibida expresamente por la ley. Quiero recordar que es el artículo 30, con lo cual tenemos, digamos, una puerta abierta en estos procedimientos a efectos de instaurar esa justicia restaurativa y, digamos, los programas de mediación. Luego tenemos las teorías negativas, ¿no? Las teorías negativas, mire usted, es una merma del Estado, el jus puniendi corresponde al Estado y vuelve a plantear lo que os decía al principio, ese ánimo de venganza. Todo esto es muy discutible. ¿Por qué? Yo os pongo ahí dos ideas, presunción de inocencia y juez imparcial. La víctima interviene en el proceso penal y no por ello decae la presunción de inocencia. La víctima interviene en el proceso penal, en el proceso de instrucción y, digamos, la posible venganza que puede incorporar la víctima tendrá que venir, digamos, corregida por un juez imparcial que cumpla la legalidad y que sea objetivo a la hora de resolver aquellos recursos que ella plantea. De forma que si se puede dar en el procedimiento de instrucción, no veo inconveniente con limitaciones que se pudiera dar en el proceso de ejecución penitenciaria. Lo cierto es que la participación de la víctima en la ejecución de la pena es importante también, os decía, desde la recuperación psicológica de la misma, porque el Estatuto de Víctima lo que hace referencia no solamente al ámbito jurídico, sino a ámbitos, digamos, de
aspectos anímicos, morales de la víctima y, obviamente, a lo que es, digamos, el concepto social que tiene. En este sentido, se aprecia como hay una sensación de pérdida de control de su vida, como ha habido lo que os he hablado antes de la victimización, cómo es necesario escuchar a las víctimas de los delitos más graves, cómo es necesario la tutela de las víctimas en el sentido de que se complemente lo que es la ejecución y la resocialización del penado. Ojo, todo esto que hablamos de las víctimas, en tanto a ser oídas, veremos ahora qué fase tienen para ser oídas, nunca tendrán carácter vinculante. Es decir, una cosa es que sean escuchadas, que sean examinadas por el órgano decisor, que debe de actuar con el principio de imparcialidad, pero sus decisiones serán libres y obviamente serán motivadas. Repito, el artículo 75.2 de la Ley Orgánica, vemos además cómo establece el tema de la responsabilidad civil, pero no extiende, como hemos dicho, la Ley Orgánica General Penitenciaria, la presencia de las víctimas a otra intervención que no sea esta. Lo que sí nos plantea problemas es lo siguiente. ¿Hubiera sido conveniente establecer obligaciones a la Administración Penitenciaria respecto a la víctima en materia de clasificación de tercer grado? Porque sabemos que, en definitiva, la conexión que tenemos en materia clasificatoria con la víctima puede ir ligada, digamos, a los programas de intervención, mediación, restauración, bien anclares, por ejemplo, por poner un ejemplo, y todo el proceso que se hizo al respecto, pero realmente más que lo que es el tema de la responsabilidad civil, la Administración Penitenciaria no ha tenido nunca un contacto con la víctima. El artículo 5 del Estatuto de Víctima de Delitos recoge un derecho importantísimo, que es el derecho de información a la víctima desde el primer momento por las autoridades competentes. El apartado M de dicho precepto reconoce el derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7, ahora las veremos, con lo cual hace la solicitud, con lo cual nos da una dirección de correo electrónico, postal o domiciliario, en donde le remitiremos las comunicaciones y notificaciones por la autoridad. Pero fijaos cuál es la idea que preside el Estatuto de Víctimas y que quiebra con lo que hacía referencia antes a la posición del secretario judicial y de la oficina de víctimas. La víctima tiene tanto un derecho a ser informada como un derecho a no ser informada. De forma que la regla general es que si quiere ser informada, tiene que solicitarlo al órgano judicial, tiene que solicitarle que se le notifiquen aquellas resoluciones a las que vamos a hacer ahora referencia. De forma que si no lo hubiera solicitado, automáticamente decae ese derecho de información, salvo una excepción que ahora veremos. Esto sí creo que es muy importante, el destacar su derecho tanto a saber como a no saber, porque parece y podemos deducir que todos los procesos anteriores a este estatuto han incidido en el hecho de dar información a la víctima. Pero ¿qué ocurre con aquella víctima que no quiere saber? Si no lo solicita, tiene el derecho a no ser informada. Por eso os digo que esto rompe lo que hablaba antes del secretario judicial, y es cómo compaginar esta obligación del secretario judicial a informar a las víctimas con aquellas resoluciones del penado que puedan afectar a su seguridad cuando éste no lo ha solicitado. Yo entiendo que si la víctima no ha hecho la solicitud pertinente a través de la oficina o al órgano judicial, el secretario no tiene ex oficio que comunicar esa resolución a la víctima, porque estaría vulnerando un derecho, que es el derecho a no ser informada, y por lo tanto incurriría en una responsabilidad. Pero fijaos qué curiosa excepción nos plantea el artículo 7.2, que es el precepto que quiebra, digamos, en esta materia, este derecho a la solicitud de información. ¿Por qué nos dice? Cuando se trate de delitos de violencia de género, le serán notificadas las resoluciones relativas a prisión, libertad, la fuga, medidas cautelares personales que modifiquen las acordadas, siempre que hubiese que garantizar la seguridad de la víctima, sin necesidad de que la víctima lo solicite en aquellos casos en los que manifieste su deseo, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones. Es decir, aquí el sistema es a la inversa. En los demás casos, el secretario judicial tiene la obligación de solamente comunicar la resolución si la víctima ha pedido ser informada.
En violencia de género, si no hemos recibido comunicación de la víctima diciendo que no quiere ser informada, automáticamente procederemos a comunicar esa resolución y, digamos, en las materias concretas que ahí os expongo. Por otra parte, hay que decir una cuestión también importante. Cuando hablamos de seguridad de la víctima, nos estamos refiriendo a resoluciones judiciales o penitenciarias de la Administración Penitenciaria, porque si os fijáis, en el punto 4 os pongo que la Administración Penitenciaria comunicará inmediatamente a la autoridad judicial la resolución adoptada para su notificación a la víctima afectada. Imaginemos, la Administración Penitenciaria concede un permiso, la Administración Penitenciaria concede un tercer grado que supone salidas al exterior. Tendrá que comunicarlo a la autoridad judicial la resolución adoptada para su notificación a la víctima. Entendámonos si lo hubiere solicitado. Pero hay más. No solo tendría que haberlo solicitado, sino que tendría que ser relativo a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación, solamente esos, y, os lo he puesto en rojo, conjunción copulativa que suponga un riesgo para la seguridad de la víctima. Tiene que darse, por lo tanto, la doble característica. Delitos violentos o con intimidación y que suponga una seguridad para la víctima. Clases de resoluciones judiciales, todas las que supongan excarcelación. Esta notificación, ¿qué supone para la víctima? ¿Solamente una comunicación como información o un derecho a recurrir? Aquí es donde está el problema. Déjame 5 minutitos más, por favor, es que si no, no acabo esto. Déjame 5 minutitos, es que me estás agobiando, chico. Vamos a... Mira, recordad lo que os he dicho. La idea clave, lo tiene que solicitar, salvo en violencia de género. Si en violencia de género no lo solicita, lo comunicamos, salvo, repito, que nos haya dicho que expresamente quiere ser notificada. Perdón, salvo que diga que no quiere ser notificada. Entonces, aquí es donde está ahora el problema. ¿Dónde está el derecho a la información y dónde surge el derecho a recurrir? En el artículo 13, porque nos dice, las víctimas que hubieran solicitado, conforme a la letra M del artículo 5, que les sean notificadas las resoluciones siguientes, ahora veremos cuáles son, podrán recurrirla de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no se hubieran mostrado parte en la causa. Es decir, que si yo lo he solicitado, lo he comunicado al juzgado, que solicito que se me notifique esa resolución, yo puedo recurrir. Y puedo recurrir aún no siendo parte procesal en la fase de instrucción, ni, digamos, acusador, por ejemplo, particular, en el ámbito del juicio oral. Entonces, aquí vienen las resoluciones. Y aquí trae bastantes problemas que vamos a ver cómo los solventamos. Primero, ¿qué puede recurrir? Os decía, la ley del Estatuto de la Víctima es, por un lado, muy generoso, muy amplio, pero luego se constriñe a materias muy concretas. Queda muy reducido. Acabo enseguida, te lo prometo. Primero, el auto por el que el juez de vigilancia penitenciaria autoriza, conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 36.2, la posible clasificación del tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena y en los delitos que veis ahí, solamente en esos delitos. Fijaos que lo que está haciendo referencia es siempre a decisiones judiciales, no a decisiones de la Administración Penitenciaria. Lo que se recurre son autos dictados por el órgano judicial. Y aquí, claro, aquí hay un error, a mi juicio, en este precepto, que es un error de bulto, porque habla de delitos de terrorismo, habla de delitos de homicidio, habla de delitos contra trata de seres humanos y dice, antes de que extinga la mitad de la condena, la posible clasificación al tercer grado. Señores, es que eso es imposible. Es que es imposible, porque conforme al artículo 36, nunca se pueden clasificar estas personas por estos delitos que aparecen aquí antes de la mitad de la condena, porque no es potestativo, es imperativo por el legislador. Con lo cual, realmente, este precepto queda reducido a un número de delitos muy pequeños, no realmente a la totalidad de lo que es los 9 puntos que aparecen ahí. ¿Me entendéis lo que os digo? Sí. Bien. Segundo, el auto, volvemos a un auto judicial y no a un procedimiento administrativo, por el que el juez de vigilancia penitenciaria acuerde, conforme al artículo 78.3 del Código, que todos estos requisitos, beneficios, permisos, clasificación en tercer grado, se refiera al límite de cumplimiento de condena y no a las sumas impuestas. También le trae al legislador esto, también le trae que esta ley sea de abril del 2015,
que la reforma del Código es de marzo, si no recuerdo mal, cuando se publicó, y que siga citando el artículo 78.3. Os lo juro, yo pensé que era el jet lag, ¿eh? Yo me hartaba de buscar el artículo 78.3 y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, y es que el artículo 78.3 está derogado. Se refiere al artículo 78.1 o punto 2, porque el 3 no existe. Pero, curiosamente, el legislador no se había enterado de lo que había hecho con el Código Penal. Y tercero, el auto de libertad condicional. Pero ojo, el auto de libertad condicional cuando se trate de alguno de los delitos referentes al artículo 36.2, siempre que la pena hubiera sido impuesta con, o sea, la pena impuesta fuese más de 5 años. Aquí plantea el problema si es pena impuesta o pena abstracta. Habrá que hacer, digamos, la interpretación, digamos, más literal, es decir, siempre que la pena que se haya reflejado en sentencia tenga, digamos, ese carácter. Pero además da a las víctimas un añadido. ¿También las legitima para qué? Pues mire usted, para interesar que se ponga a liberado condicional las medidas de regla de conducta previstas por la ley que consideren necesarias con una finalidad, garantizar su seguridad cuando aquel hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la vida. Yo creo que queda claro, porque nos está diciendo, ojo, no es que yo vaya a poner una regla de conducta que, mire usted, usted no vaya a haga usted un tratamiento alcohólico o haga usted un tratamiento de drogas, no. Yo creo que lo limita claramente, es seguridad y siempre que de esa seguridad un peligro para la vida. Entiendo que serán medidas de alejamiento, de estas medidas, prohibición de acudir a un determinado lugar, aproximarse a la víctima, etcétera, etcétera. Y segundo, facilitar al juez o tribunal, fijad que aquí dice, no dice juez penitenciario, dice juez o tribunal, cualquier información que resulte relevante para resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado, con lo cual delimita lo que es la competencia en el juez o tribunal sentenciador. Procedimiento y ya acabo. ¿Cómo lo estamos haciendo o cómo lo vamos a hacer? Porque no hemos hecho nada de esto. En los juegos de vigilancia penitenciaria empezaremos mañana. Primero, cuando tengamos que editar una de estas resoluciones, antes de editar alguna de estas resoluciones, entiendo que lo primero que tendremos es que dar traslado a la víctima. Es decir, habremos recibido que víctima ha solicitado ser informada y una vez que tengamos en nuestro expediente que esa víctima ha solicitado esa información, con la salvedad que hemos visto de violencia de género, lo que le daremos es un traslado para que en el plazo de 5 días formule alegaciones, para que en el plazo de 5 días anuncie su voluntad de recurrir. Por lo tanto, esto lo hará ante el secretario judicial competente y le dirá, oiga, mire usted, me van a notificar esta resolución y yo lo que voy a hacer es, en el plazo de… Os lo estoy diciendo mal, me he liado. Lo que quería decir al principio es que le daremos un plazo de 5 días para que haga las alegaciones. ¿Qué he querido decir? Segundo, porque me voy tan apurado. Segundo, una vez que hayamos dictado la resolución, como ella nos ha solicitado y ha podido alegar, si ha querido o si no ha querido, no ha alegado, lo que le comunicaremos, le notificará el secretario judicial es esa resolución concreta. Entonces, él tiene un plazo de 5 días para anunciarle al secretario judicial y decirle, oiga, mi voluntad es la voluntad de recurrir esta resolución. Las 3 que hemos visto antes, limitadas y exclusivamente. Entonces, una vez hecho esto, el plazo será para el recurso, será de 15 días a contar desde dicha notificación. Aquí parece también un poco extraña la redacción que da el precepto, porque no se entiende si los 15 días son literalmente como dice, a partir de que se le notifica, es decir, que son 5 días para anunciarlo y 10 para recurrir, o por el contrario habrá que entender que son 5 días para anunciarlo y 15 para poder recurrir. Pensad que la víctima en el anuncio no necesita de la intervención ni del letrado ni del procurador, pero está claro que en lo que es la segunda fase, la fase de recurso, se entiende que es un recurso o ante el Supremo, en algunos casos, un recurso de apelación. Sí será preceptiva la intervención del letrado y procurador, con lo cual lo más razonable es pensar que esta persona necesita informarse del expediente en el que no ha intervenido y que ese plazo de 15 días debiera contar desde que acaba el anuncio al secretario, es decir, desde que el secretario dicta, no sé si un decreto, diciendo que la víctima ha anunciado su voluntad de recurrir y, digamos, la tiene por anunciada en el procedimiento para empezar a computar el plazo. Os iba a hablar ahora de la importancia de Oficina de Víctimas de los Delitos. Y con esto ya concluyo, creo que realmente la intervención de estas oficinas son importantes,
No sé si en el caso de Cataluña existen, sé que en muchos territorios del Estado, por ejemplo, las conozco en Zaragoza, las conozco, por ejemplo, en Valencia, que fueron pioneras al respecto, y creo que aquí lo que tenemos que es aunar esfuerzos entre lo que es la Administración Penitenciaria y lo que es, en definitiva, de aquellas resoluciones que, como he dicho, tiene que comunicar, y también lo que es, en definitiva, el propio órgano judicial en relación a víctimas que lo hayan solicitado. Creo que es el mecanismo más adecuado para, digamos, combinar la actividad judicial desde la perspectiva de notificación y de protección a las víctimas. He ido a salto de mata, pero he terminado.